Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y uno partidario de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, Sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseña con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, le dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráigame una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y les le preguntó: ¿De quién es la imagen, y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: Del César. Entonces le respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor: Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra es uno de los momentos evangélicos más fuertes que nosotros encontramos dentro de la, de, la, de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, es justamente el enfrentamiento entre el poder público, el poder religioso y la realidad misma de Jesús, que no ha venido a establecer un poder, ni a ejercer un poder de carácter interinstitucional religioso político sino simple y llanamente el misterio de la realización del reino de Dios entre nosotros y por eso nosotros buscamos de comprender la importancia de lo que es el misterio de Dios en nuestra vida y la importancia del misterio de Dios en nuestra vida es muy sencillo Dios quiere que nosotros aprendamos a discernir lo que es del mundo y lo que no es del mundo, lo que está reservado para Dios y lo que no está reservado para Dios. Es decir, cuando nosotros estamos sometidos a la ley del César, cumplimos la ley del César y nosotros cuando estamos sometidos a la ley de Dios, cumplimos la ley de Dios. Pero el hecho de pagar al César no implica que uno esté favoreciendo un poder, sino cumpliendo con el deber cívico de todo perteneciente ciudadano a un Estado, siempre y cuando nosotros tengamos la posibilidad de que esta realidad no implique un choque entre lo que es el misterio de Dios en la vida religiosa y el misterio de Dios en la vida pública. Pero el Señor ha venido a hablar con su Evangelio como la buena nueva, justamente, cómo enseñar al hombre a ser verdadero fiel a Dios y al mismo tiempo saber respetar la ley del mundo, pero sin caer en la trampa de la ley del mundo. Porque obviamente la ley del mundo, si no está iluminada por los valores cristianos, se transforma en una trampa. Una trampa por aquellos que lo realizan, una trampa para los que lo ejercen, una trampa para los que se encuentran en situaciones de contradicción. Pero el Señor a nosotros no nos llama a una trampa, sino nos llama a una coherencia moral, y espiritual, evangelista y evangelizadora. Y eso significa que el cristiano apoya los valores cristianos en el mundo, pero nunca aprueba ni acepta valores que no sean cristianos en el mundo. Y allí es donde está justamente la pericia del que obedece. Realizar la ley del mundo sin caer en contradicción con la ley de Dios. Y eso significa tomar posiciones morales, éticas y aprender a saber valorar dónde está lo de Dios y dónde está lo que no pertenece a Dios. Todo hoy en día nos sentimos muchas veces en una situación de dificultad cuando las leyes eh, cívicas van evolucionando hacia criterios que dejan de ser evangélicos evangelizadores y se transforman en perturbadores de nuestra conciencia porque van más allá de lo que es el derecho de la vida, la dignidad del hombre, el respeto de la conciencia, de la libertad de conciencia de la persona, el valor de la sociedad, del pueblo de Dios, el significado mismo de lo que es la, la persona humana hecha imagen y semejanza de Dios unitrino. Eso es un misterio de fe, pero que busca de realizarse en el día a día, en la cotidianidad. Y por eso nosotros todos los días tenemos que saber hacer una opción fundamental interior. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y a Dios también le pertenecen los valores morales cristianos de nuestra sociedad. Y la defensa de esos valores y la realización de esos valores éticos morales dentro de nuestra sociedad. Es justamente una lucha a realizar cotidianamente en la conciencia que libremente y voluntariamente escoge por Dios y por la ley de Dios en la aplicación de los mandatos humanos que tiene muchas veces que realizar. Eso significa una objeción de conciencia en algunos casos. Eso significa el mantener una libertad interior y exterior, pero que tenga un verdadero significado pleno para lo que es el ejercicio de la libertad del individuo y el ejercicio de la libertad de las comunidades. Una libertad basada en el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Discurso candente por la Vicaría de Derechos Humanos, discurso candente para las pastorales familiares, la pastoral penitenciaria, la pastoral juvenil, la pastoral social, discurso candente de que Muestra justamente esa contradicción entre el derecho humano y el derecho que Dios ha venido a establecer entre nosotros cuando se presentan discordancias y discrepancias. Pero allí el valor pleno de la firmeza. Las dos caras de una misma moneda implica justamente eso. Si por un lado está la cara del César, por el otro lado. Escondida pero presente está la cara de Dios, porque a Dios todo se le debe, porque Él es el único y verdadero Creador. Él es el Redentor, porque ha venido a establecer el verdadero derecho de, de la humanidad, que es el rescate de la persona en su plenitud y en su significado. Por eso, queridos hermanos, no podemos ser cristianos, católicos escondiéndonos a nuestra propia conciencia moral o dejando el Evangelio solo encerrado en la capilla, en la iglesia, en la parroquia y después sometiéndonos a cualquier tipo de contradicción de ley que no nos permite ejercer nuestra moralidad y nuestra conciencia. Es un llamado a cambiar, es un llamado a transformar, es un llamado a obedecer, pero al mismo tiempo obedeciendo a Dios y no a los hombres, como dijeron Pedro y Juan cuando fueron apresados en el Sinedrin y llevados eh, frente a las acusaciones como saboteadores y como lo que creaban una situación de confusión en el pueblo judío. Por ello permanecieron firmes dando ese testimonio de pertenencia al misterio de Dios, a la realidad de Dios y en la construcción del reino. Queridos hermanos, evangelizar significa mantener y desarrollar una verdadera conciencia moral. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es, no un dilema ni un cuestionamiento. Es una realidad con la cual nosotros aprendemos a crecer conscientemente, voluntariamente y maduramente en lo que es la realización del reino de Dios en el mundo a través de nuestro testimonio, presencia y actuación. Que el Señor nos ayude a todos a ser auténticos y verdaderos cristianos católicos para la construcción de la sociedad del amor, así como lo dijo el Señor eh, a través de la palabra, de San Juan Pablo II, que conoce esta expresión tan bonita. Estamos construyendo la sociedad y la civilización del amor. Y la comunión es el camino. Aprender a caminar en comunión y en reconciliación entre todos. Y así transformar las asperezas que se encuentran entre lo que es del César y lo que es de Dios. Amén.